Bueno, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean súper bienvenidísimos a este stream matutino que nosotros tenemos, donde hablamos de fútbol, hablamos de Selección Colombia, hablamos de fútbol colombiano, un poco de polémica, ¿por qué no? Y para entrar de una vez rápidamente en materia, tengo que presentar a mis compañeros, a Sebastián Calderón. Espérenme, que creo que tengo la música muy alta. Ay, creo que se metió. ¿La mía o la suya está alta? No, la mía. La mía, Sebas, muy buenas noches. ¿Qué más, viejo Andrés? ¿Cómo vamos? Saludito ahí para los que están conectando con nosotros ahí en nuestro canal de Twitch. En este, ¿cómo se llama esto? ¿Yusharing se llama? Yusharing. Sí, yo estaba viendo en el canal de Un Toque. Y nada, para hablar un poquito de lo que es la convocatoria Selección Colombia. Recordemos que tenemos amistoso el 16 contra Irak. ¿Sí es contra Irak o contra Irán? Contra Irak, ¿no? Irak. En España. Y después, ahí saludito para Luife 95 que se reporta. Más viejo Luife. Y para hablar también de cuál era el otro tema. Fútbol convocatoria Selección Colombia y bueno, la polémica que muchos han dado de rosca, bueno, la famosa crítica que siempre le hacen a los técnicos, ¿no? Pero digamos que la crítica más grande está en llamar jugadores decisivos de los clubes que hoy en día están disputando cuadrangular y finales, o posiblemente finales de Liga Colombiana, para amistosos que no se sabe si los vayan a poner o no los vayan a poner. Ya pasó con Montero, que llevó Lorenzo a Montero a pasear básicamente en los amistosos anteriores, y pues básicamente ha hecho dos llamados de dos porteros trascendentales para estos dos equipos que son Millonarios y Nacional, de quien estamos hablando, pues obviamente son Montero y Mier, dos porteros decisivos, digámoslo así, para los dos equipos que hoy por hoy son los que están junto a Alianza Petrolera, claro está, punteando para llegar a la final del fútbol profesional colombiano. Bueno, y también estamos con Diego, muy buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Un saludo. Él siempre está eufórico, ¿no? Bello. Un saludo para todos los que se van conectando por ahí. Además de eso, iba a decir que se fueron dos grandes. Bueno, dos grandes no, uno se retiró. Y el otro pues ya prácticamente sale del fútbol de la élite, o por lo menos por ahora, que son Karim Benzema y Zlatan. Zlatan obviamente es un personaje polémico, pero creo que no entra en discusión lo grandioso y lo maravilloso que fue como... Para mí es un jugador que le faltó un balón de oro para lo bueno que fue. Es que en todos los clubes que estuvo ganó. Ganó, sí. Quedó campeón con los 30 de Italia. Y fue decisivo además. Pero también hizo falta una Champions, ¿no les parece? Sí, también. Sí, creo que sí. Estaba pensando, no sé si la alcanzó a ganar con el Barcelona. 2008. Creo que para esa Champions, él ya no estaba en el Barça, si no estoy mal. Pero averiguamos, Zlatan Ibrahimovic, ¿ganó Champions o no? El tiempo pasa para todos, lastimosamente.
No, vean, nunca logró ganar la UEFA Champions League en sus más de 20 años de carrera profesional. Nunca logró ganar la Champions. Y le faltó una Champions, pero campeón de liga con el Ajax, con la Juventus, con el Inter, con el Milan, PSG. PSG. Tremenda Hay que carrera, la decir que él suya. fue al PSG en un proyecto donde, Apenas iniciaba. digamos que no era el PSG actualmente, como lo Exacto. conocemos actual, ¿no? Que ahora todos lo ponen dentro de las potencias más por su poder adquisitivo que por su poder futbolístico, pero aún así hoy muchos medios de comunicación y periodistas lo ponen dentro del panorama grande digamos que de los equipos europeos a este Paris Saint-Germain. Y él llega en una situación en la que el Paris Saint-Germain está creando ese proyecto grande de PSG, pero en Europa, no solo en Liga, sino en Europa. Empezar a construir ese famoso imperio europeo que no ha podido consolidarlo, pero que sí hay que decir que Zlatan fue de los primeros en llegar en ese tipo de proyectos. Bueno, Bueno, entramos en dejemos. materia, ¿o qué? Sí, empecemos ahí con Voy a selección. compartir pantalla. Selección Colombia. Ahí Pau. están, si están viendo. Pau, esperen. Creo que ahí están viendo. Sí. Sí, estamos viendo, pero. Ah, está cuadrado ahí la cámara. Sí. Sí. ¿Cómo hago para cerrar Para el el YouTube? watch together. ¿Puedes cerrar Salga así. el YouTube? Sí, sálgase. No, pero no me deja salir. Ah, ya. Pero No. entonces yo lo termino. Eso sí, termino. Ahí, Nicos. Dele Caramba. en el cohete y le da en abandonar actividad. ¿Pudo o no pudo? Sí. Oiga, ya se oficializó también el primer fichaje del Huila, ¿no? Del nuevo Huila. Esto de que el Huila haya fichado al Neuer, a la reencarnación de Neuer, ¿qué es? Porque la verdad no lo tenía, pero los highlights del portero, se ve un gran portero. Viene de España, ¿no? De España, sí. Creo que Pero pues. viene como agente libre, si no estoy mal. Sí, ya como agente libre. Es cierto, viene como agente libre. Yo Pero creo que curiosamente. ese va a ser uno de los proyectos a checar en el próximo campeonato, el del Huila. Sí, y ya inicia el Aston Villa. Oficialmente Uy, inicia no. el Aston Villa. Pero él tuvo proceso de selecciones. Él estuvo en proceso de selecciones. ¿Colombia? Sí. Ahí va, pues. ¿De qué ríe, Luis Fe? El Aston Villa. De las Muila. Bueno, me avisan si ya están viendo. Trabajando, pero vayan hablando, por favor. Bueno. Hablemos de una vez, lancémonos de una con la polémica porque son polémicas que sí hay que hablarlas porque inciden sí en lo deportivo. La Sí, hablemos convocatoria de esa polémica, tiene sí. cuatro llamados. Bueno, son cinco, ¿no? Con el llamado de Kevin Castaño, de jugadores de liga, o sea, de la liga colombiana y sobre todo de equipos y clubes que están en estos momentos disputando cuadrangular final de esa Liga de Play. El primero es Álvaro Montero.
que aparece ahí en la lista. Jugador de Pero, Millonarios, espere. portero titular de Gamero. Un El paréntesis. segundo llamado que se ve en la lista Un paréntesis, es Andrés Sebastián. Salazar, lateral izquierdo de Atlético Nacional y de la sub-20, gran mundial el que hizo Salazar con la selección, pero no es titular de Atlético Nacional. De hecho, yo diría que ha jugado más Ocampo que el propio Salazar en el equipo inicial. Y el otro jugador que llamaron es Kevin Mier, jugador titular, que le acaba de dar tres puntos hace poco a Nacional, ayer de hecho, contra Río Negro, contra Águilas Doradas. Literal, son como 6 o 7 atajadas que tuvo, los datos que daba Opta, que es la tercera vez o la tercera ocasión que Kevin Mier tiene más de 7 atajadas en un solo partido. Impresionante, 7 atajadas de gol frente a Águilas Doradas. Y el último es Óscar Cortés, también jugador diferencial de Millonarios que estaban en sub-20 y en ese momento pues lo llaman para el amistoso contra Irak y contra Alemania. Pregunto, Pregunte. ¿cómo ven ustedes esos llamados? ¿Necesarios? ¿Eran necesarios llamarlos en estos momentos, teniendo en cuenta el contexto en el que están los clubes de esos jugadores? ¿O no? ¿O eran que se podía, digamos que, postergar el llamado a estos jugadores en otra ocasión? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo tengo que hacer una acotación y es que la Dimayor hace poco, hace como unas 2 horas o una hora, hace poco, hoy, acabo de hacer un pronunciamiento donde dice que en caso tal de que Millonarios y Nacional, los dos equipos, lleguen a la final, correrían la programación un día. Es decir, no se jugaría el 21, sino se jugaría el 22. Eso quiere decir que, entre comillas, los dos equipos tendrían ventaja deportiva para que sus jugadores, hablando de los mencionados, de los recién mencionados de Sebas, para que sus jugadores alcancen a llegar como al acondicionamiento físico del equipo. Venga, pero Dicho, pregunta ahí, señor. y es, si llegan los dos equipos a la final, o si No. llega alguno de los dos equipos. Alguno de los dos. Yo entendí Alguno de que los dos si. equipos, es decir, se modifican las fechas. Yo entendí que si llegan los dos. No, o sea, lo que yo leí es I-O, Y creo O. que es Millonarios, I-O Nacional llegan a la final. Ok. Lo que yo leí. Listo. Dicho eso. Bueno, sigan mientras que busco entonces el comunicado y se los leo. Dicho eso, yo considero que. Y háblese antes que usted se ha afectado en este caso. Sí, nosotros los embajadores somos afectados, pero dicho eso, creo que el llamado o el aprovechar este tipo de oportunidades como llamar a jugadores que tal vez puedan entrar dentro del planteamiento técnico, táctico, físico del profe Lorenzo, parece importante y creo que ya conoce a jugadores como tal vez como Álvaro Montero, tal vez como no sé, como Castaño. De pronto no conoce a Salazar, no conoce a Cortés, no conoce a Kevin Mier, pero considero que este tipo de espacios debería ser mejor utilizado por los técnicos, porque muchas veces solo llaman por llamar a los jugadores y realmente lo que digo, o sea, no los utilizan o no sé, no se dan la oportunidad de ver qué potencial tiene el jugador. Yo soy partidario de que en ese tipo de encuentros, no sé, en un partido Colombia-Irak, ¿por qué no 45 minutos un portero y otros 45 minutos a otro portero? Entonces, Yo también lo compro porque digamos que los amistosos se prestan para eso, ¿no? Si claro. una cosa es entrenar, hasta los mismos técnicos los han dicho, y otra cosa es llevar el entreno a un partido real, porque las circunstancias son distintas. Yo Y compro ese discurso suyo. creo que también hay que mirar jugadores como que estén, no sé, esta era, para mí esta hubiese sido
una oportunidad para llamar a Mosquera Marmolejo, un ejemplo. En ese cupo de Álvaro Montero, Kevin Mier, de pronto Kevin Mier no se hubiese querido bajar. Bueno, un mejor portero a lo que hoy, un mejor portero del fútbol colombiano, si quiere llamar un portero del fútbol colombiano. Tal vez Kevin Mier, que no recuerdo bien si Kevin Mier ya ha estado en llamados de Selección Colombia. Creo que sí, ¿cierto? De mayores no recuerdo. Él No. lleva proceso o selección, pero de mayores no sé si ya lo habían llamado. Creo que sí lo han llamado, pero no mucho. Ha estado más convocado Montero. a los ciclos en Bogotá. Ok. Yo creo que es un llamado acertado por el presente de los jugadores, tanto de Mier como de Montero, del mismo Salazar, de Cortés. Yo también hubiera llamado a Ginás, por ejemplo, pero entiendo el pedido que hizo Millonarios y pues en base a los que mencionas, ya, para mí están bien llamados. Porque Cortés no estaba contemplado hasta, o sea, la Selección Colombia estaba encaminada hasta la final del Mundial, por ejemplo. Entonces, si Cortés no hubiera llegado a Colombia en el caso hipotético a la final del Mundial, pues no iban a contar con Cortés. Entonces Cortés no entraba mucho en los planes de Gamero, ni Salazar. De pronto es más por Montero y por Mier, que han sido muy importantes dentro de los planteamientos del partido, de los partidos, del equipo. Pero para mí también ya Diego, vamos. ¿cómo la ve? Diego, ¿cómo la ve? Porque es que yo creo que más allá del tema de la convocatoria, si el nivel les daba para entrar en una convocatoria o no, o sea, yo creo que el nivel demuestra sí o sí que sí eran jugadores para llamar. O sea, entraban sí o sí en una convocatoria. El tema es, digamos que el contexto, la situación de los clubes y la condición de los clubes en estos momentos que se están jugando. Fechas finales de una competición, de una liga y sobre todo torneo internacional, si les convenía este tipo de llamado a la convocatoria de Lorenzo. A ver, yo creo que el problema pasa más por el calendario, que es una cuestión de Dimayor y no tanto de la federación. Néstor Lorenzo hace lo que tiene que hacer como seleccionador, que es convocar a los que él cree que debe convocar. En el caso, en este caso y en el caso de esta convocatoria es muy importante. ¿Por qué? Porque es la última convocatoria previo a las eliminatorias, para el inicio de las eliminatorias. Y lo que hace un técnico, y lo he escuchado de Bielsa, de Scaloni, del mismo Tite, es conformar un grupo de jugadores. Y ese grupo es muy importante cuando se va a iniciar un torneo o una clasificatoria como lo de la eliminatoria. Para mí, la culpa no es ni de la Federación ni de Néstor Lorenzo, él convocó a los que tenía que convocar. Obviamente es una lástima porque los dos clubes pierden piezas claves, sobre todo creo que Millonarios con Montero y Cortés creo que pierde más que Nacional, pero pues ya no es una cuestión de Néstor Lorenzo, sino de mayor. Obviamente pues puede que Néstor Lorenzo hubiera por ahí empatizado un poco más y puesto en los zapatos de Millonarios y de Nacional, pero es una convocatoria importante, es con dos duelos, sobre todo uno contra una selección de élite como lo es Alemania. Y Néstor Lorenzo, digamos, si esta convocatoria fuera en otro contexto, venga, me importaría por ahí llamar a esos cuatro jugadores. Pero Néstor Lorenzo todavía está buscando sus jugadores, está buscando sus nombres, está buscando conformar su grupo. Así que no sé, yo por lo menos creo que estoy de acuerdo con la convocatoria. Sí, sobre todo porque hay nombres que uno siente que encajan dentro de lo que ha mostrado Lorenzo en el en su en su en su qué en su equipo de mayores, en la selección de mayores. Que uno pensaría y uno diría que un Cortés con lo que ha mostrado Millonarios y con los 20
encaja muy bien dentro del modelo que empezaba a mostrar Lorenzo en el primer equipo. Que un Salazar, por ejemplo, del cual no teníamos, digamos, o no tenemos un lateral izquierdo de las características de él, porque si usted pone a los convocados de lateral izquierdo que tiene hoy por hoy Colombia, al menos dentro de estos amistosos, son muy de flecha larga y muy propensos al error individual, sobre todo al error defensivo. Tiene a Fabra, que a mí me sorprende el llamado, ahora la verdad. Tiene a Machado, tiene, no sé si también llamó a Mojica, estoy mirando aquí No, la... no, No. no, a Farán y a Mojica los convocaron. Está Mosquera y Salazar por el derecho. No, Mosquera por la derecha y Salazar por la Sí, izquierda. Mosquera es lateral derecho. Ah, Que ahí eso. se demuestra que hay un proceso con el jugador, ¿no? O sea, ahí los laterales derechos son Daniel Muñoz y Juan David Daniel Mosquera. Mosquera. ¿Y Ahora Machado? creo que no lo llamaron, ¿cierto? No. Ahí pifié yo, ahí pifié, ahí pifié yo. Los Y dos se le laterales olvidaba son Machado. Machado y Salazar. Son los dos laterales. De Machado que Machado se ha visto que ataca muy bien. O sea, es un jugador muy flecha larga. explosivo. Muy, muy flecha larga, muy profundo, muy distinto a Salazar. Ya hemos mencionado lo que es Salazar, un jugador mucho más reservado en sus proyecciones, mucho más en circuito de juego, muy buena zurda y muy buen pie, a diferencia de Machado, que es mucha más potencia. Y sobre todo porque hay calidad defensiva en el futbolista. Yo creo que esa es una alternativa, ojalá lo ponga, que esa es la otra, pero que sí hay una alternativa que hay que probar sí o sí con la camiseta de mayores, que es muy distinto a probarse la sub-20. Por más de que digamos que los periodistas hablen de procesos, sí hay un A mí me causa como un poco de conflicto el llamado de Baloyes, otra vez. O sea, entiendo los procesos y la cosa, pero creo que es mejor el momento de Campas que de Baloyes, ¿no les parece? Por alguna razón, no lo estoy escuchando. Baby, calm down, calm down. Girl, this your body, put in my heart for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me younger, no younger. No tell me no, 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 no. Y si convocaba a Chunga, nada, no tengo nada en contra de Chunga, pero ni de Montero, pero sí creo que a futuro y por el presente que está viendo, porque ya es un arquero de presente y futuro, Heimer ya debería ser el segundo arquero de la selección. Oigan, esperen, pausa, Tacho. ¿Están escuchando? Sí. Es que no, de lo que hablaron no quedó nada registrado porque pasó algo aquí en el máster, entonces no, nadie escuchó nada de lo que se están hablando. Que nos confirme ahí Luis B95 si no nos está escuchando. ¿Desde dónde?
¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, yo lo ¿Desde escucho. dónde? ¿Desde qué parte, Andrés? No me acuerdo. No me acuerdo porque. No, Luis Face 95 es el que no nos escuchó. No, 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 es que ese, o sea, Bueno, retomemos. literal se fue. Retomemos, Eso. retomemos. Retomemos. Sí, porque incluso hubo gente que nos estaba mirando y se fue. Entonces, desde que no nos escucharon. De los. Ya me acordé, ya me acordé. Hablemos de los cinco. De los cinco jugadores que llamaron de Liga Colombiana, que son equipos que están compitiendo, digamos, en cuadrangulares finales, pero que sí hay dos equipos en específico que son Millonarios y Nacional por ser candidatos a llegar a la final. ¿Consideran que está bien el llamado de estos futbolistas, entendiendo que son clubes que además de tener Liga Colombiana tienen torneo internacional y que existe ese cruce de fecha en Liga Colombiana con fecha FIFA? Para mí sí, o sea, para mí es bien llamado. Retomando, para mí sí están bien llamados porque el problema radica más en el calendario de Dimayor, que la Dimayor es el encargado de, pues, de trazar los partidos, teniendo en cuenta los partidos de Libertadores, partidos de Sudamericana y los partidos de fecha FIFA. Entonces el problema no radica tanto en la federación ni en Néstor Lorenzo, porque Lorenzo está haciendo su trabajo. Además que es una convocatoria previa al inicio de las eliminatorias, es decir, esta es la última convocatoria para jugar partidos amistosos, para probar, para ver jugadores y demás, porque la siguiente fecha FIFA ya estamos jugando por los puntos y por llegar a una cita orbital. Entonces, en ese sentido, tiene digamos que tiene todo el respaldo, por lo menos le hallo toda la razón en convocar a los cuatro jugadores, a los dos de Nacional y a los dos de Millonarios, porque pues tiene que conformar su grupo, tiene que despejar dudas, definir quién va a ser el segundo, el tercer arquero, si va a estar Tunga, si va a estar Montero, si va a estar Keimer, en fin, etc, todo lo que tenga que mirar. Entonces, en ese sentido, sí le hallo toda la razón a Néstor Lorenzo. Obviamente, creo que para mí pierde mucho Millonarios porque pierde el arquero titular, Nacional también, pero digamos que Salazar no era titular en Nacional y Óscar Cortés sí lo es. Y Óscar Cortés es una pieza clave en el engranaje de Millonarios. Entonces, creo que pierde más Millos que Nacional, pero igual ambos pierden dos jugadores importantes. Sí, compro. Compro además porque todavía es un tiro al aire. Si bien hay cosas muy, muy positivas dentro de la selección Colombia de mayores, dentro de los amistosos que se han visto, o sea, ha habido un progreso en juego y también obviamente el resultado va acompañado. Pero aún hay tiros al aire en ciertas posiciones. El lateral izquierdo es una de ellas. El número 9, que fue lo que en mi percepción faltó mucho en esta convocatoria. De convocar, digamos que delanteros que pudieran alternar en esa posición de 9 para encontrar el registro que le está faltando a esa selección, que es el gol de su delantero, de su número 9. No sé si en la mitad de la cancha o al menos dentro del interior que está manejando Lorenzo, ya sea una certeza. La posición de John Arias como un interior o como un extremo. Digamos que hay todavía cositas sueltas que tiene que empezar a engranar sí o sí Lorenzo, y que se nota que hay una continuidad dentro de la convocatoria de esa convocatoria de ese amistoso, y que le añadió nombres que sí o sí muchos de los medios de comunicación, muchos de los periodistas y muchos de los hinchas estaban pidiendo ver en la selección sí. Estaban pidiendo ver a Kenmier, lo llamaron. Estaban pidiendo a Óscar Cortés para la selección desde el suramericano, lo llamaron. Estaban pidiendo a Salazar también como una alternativa para ver cómo le iría él en la selección de mayores, y también lo llamaron. Ahora, la cosa está es si los van a poner a jugar, ¿no? Porque ya pasó con Montero, que en las convocatorias pasadas lo llevaron a los amistosos, pero ni un solo minuto lo pusieron a jugar. Entonces no tiene tampoco sentido desarmar. Digamos que las estructuras de los clubes que están jugando fases finales y decisivas,
a llevar a jugadores que no les va a dar ni un solo minuto, porque una cosa es verdad, llevarlos con el grupo, que se integren con los demás jugadores de la selección, pero una cosa es entrenar y otra cosa es competir ya dentro del terreno de juego, porque hay contextos y situaciones de las cuales el jugador tiene que empezar a nutrirse y dar respuesta que muchas veces no va a tener sí o sí un técnico solo con los entrenamientos, sino también con la disputa de juegos, de los de, en este caso de los amistosos. Y Andrés, hay ¿qué iba a decir? que una cosita antes, y hay que decir que Millonarios también pierde a Juan Pablo Vargas. Ah, sí, señor, por fecha FIFA. Uy, Por fecha. Millonarios va a tener varias bajas. Tiene la baja de Montero, tiene la baja de Cortés. No sé si Castro al fin va a alcanzar a llegar o no, pero también McAllister tendría también la baja. está como resentido. Pero vaca, ¿Quién? ¿Quién? ¿qué? McAllister. Ojo, porque está la baja de Castro. Uribe creo que también tuvo molestias en el último partido contra América. Pero ¿cuál Castro? Y ¿Leo? Leo Castro. Pero Leo está convocado contra América. ¿Contra América? Sí, está convocado contra América Mineiro. Ah, contra América Mineiro. Ah, bueno, Ah, ok. ahí alcancé a recuperar un jugador. Y bueno, y Cataño, que hasta ahorita está volviendo, ¿no? Por muy bueno que sea, se nutrió contra América la falta de ritmo en algunas acciones. O sea, que yo creo que dentro de la convocatoria es uno de los equipos que más recibe, más siente las ausencias de los jugadores que convocaron. Pero como dijo Diego, hace parte del trabajo de Lorenzo llamar y probar jugadores. Pero creo que ese trabajo, o sea, yo considero que ese trabajo debería ser un poco más, ¿cómo lo digo? O sea, un poco más de laboratorio, ¿no? ¿No les parece? Me refiero ¿Más qué? ¿Más qué? a como más de laboratorio. De ¿Cómo así? probar. Sí, o sea, como de realmente probar. O sea, entiendo que debe continuar los procesos, pero si ya un jugador no te llega a funcionar por lo que sea, por el rendimiento, por su actitud, por X o Y motivo, pues ya no debería seguir contando el técnico con ese jugador. Voy a poner un No. ejemplo, el caso Baloyes. A mi forma de ver, Baloyes nunca ha entrado en el esquema de la Selección Colombia y nunca ha sido un jugador que le aporte a la selección dentro de las convocatorias de Néstor Lorenzo. Ahora, considero que Campas está en mejor nivel que Baloyes. Yo, como Néstor Lorenzo, llamaría a Campas en vez de Baloyes. Pero son distintos. Sea, digamos, Sí. Baloyes es un jugador mucho más de raya que Campas. De hecho, a Campas recién llegó de Rosario Central, lo empezaron a jugar dentro de ese 4-4-2 o 4-5-1 que manejaba a veces Rosso, creo que se llama, se me va el nombre de Rosso. Ruso, Ruso. Lo aislaba mucho a la banda y sobre todo al perfil de Campas, es decir, lo mandaba a la raya izquierda, su perfil natural. Entonces, muchas ocasiones a Campas no se le veía relucir, recién llegó a Rosario, porque su posición era muy pegada a la banda y no era la naturalidad de Campas de lo que llegamos a ver en el Tolima e inclusive en Gremio. O sea, él no es extremo. Yo lo conozco a él como extremo, ¿no? No. Él puede jugarlo ahí, pero sin pelota. Si usted lo empieza a limitar con pelota, a simplemente pegado a la línea de banda, le quita por completo la creatividad a un jugador como Campas. De Okay. hecho, la vez que debutó Campas en selección, jugó por dentro, si no estoy mal. Como media punta. Con. Sí, jugó como una media punta. Jugó por dentro. Él es un jugador mucho más jugar por dentro. Con el profe Torres jugó como media punta. Alternaba en muchas ocasiones también la banda, pero la mayoría de partidos que jugó con el Tolima jugó más como media punta. Esa es la naturalidad del jugador ahí. Hernán Torres le da la libertad de venir sobre los mediocampistas de primera línea, recibir, recoger el balón y muchas veces para lanzar hacia los aleros y sobre la última línea defensiva Pelotear, porque sí. pelotea, porque Campas es un gran lanzador, Tiene muy un buena gran lanzador. zurda.
o ya directamente recibir y a partir de ahí construir por dentro, pero sí, o sea, la diferencia entre Baloyes y Campas, concuerdo en que para mí Campas es mucho mejor que Baloyes, o por lo menos mucho más técnico, mucho más creativo, mucho más talentoso, pero digamos que son dos perfiles distintos Y son y roles muy distintos de lo que puedan desarrollar dentro del esquema de Lorenzo, digámoslo así. los tres acá estamos de acuerdo que pues Baloyes es un jugador que emocione, pero entendemos el por qué lo llama a selección, Ajá, porque pues exacto. él tiene un rol para Baloyes y pues no se puede hacer nada. O sea, ningún Sí, otro. además digamos que dentro de los que él llama, de los equipos que hoy están disputando finales, de los jugadores que él llama, son resolutivos en sus clubes, pero que también él está buscando mirar qué tan resolutivos puede encontrarlos en la selección. Y no necesariamente como titulares, sino también como alternativas, porque a esta selección de pronto que le puede faltar un poquito de esas alternativas también, ¿no? Por ejemplo, y repito, que Salazar esté dentro de los convocados y lo empiece a probar a ver qué alternativas le puede dar, digamos que amplía digamos que el foco de talento que pueda tener una posición en la que cogíamos mucho. O sea, ahí se ha probado a Mojica, se ha probado a Moreno, a Jairo Moreno, se ha probado a Machado, se ha probado a Fabra. O sea, Mojica fue el primero. O sea, hay varios jugadores que se han probado en esa posición y que no se han consolidado. En el lateral derecho yo no sé si pasa lo mismo también. Digamos que Muñoz ha dado mejor rendimiento que otros jugadores, pero digamos que al menos hay más certeza en el lateral derecho que en el izquierdo, que es donde más se ha cogido esta selección. A Tecillo también se llegó a probar como lateral izquierdo. Entonces tener a Salazar sí, digamos que amplía ese libreto de talento en posiciones que le ha costado a esta selección. Inclusive yo me pondría a preguntar en qué posición jugaría Cortés con Lorenzo. Si sería un interior o sería un delantero. Porque hemos visto con Cárdenas que él es explosivo, tiene la explosividad, pero también entra dentro del circuito. No es un jugador que simplemente se limite a la explosividad y al encare de las jugadas, sino que también tiene la creatividad para interpretar cuándo explotar su capacidad física en conducción, pero también la capacidad de poder interactuar, de poder generar circuitos de pases. El gol contra Japón es una prueba de ello. Creo que es el segundo o el primero, que es el gol de Yasser en la sub-20, que se juntan con Salazar, con Puerta, con Yasser y el mismo Cortés. Ahí interactuaron los cuatro jugadores en una misma banda y generaron el gol ahí de Yasser. Creo que es el segundo gol de contra Japón. Pero a mí lo personal, yo sí compro lo que digo, el técnico tiene que probar cosas. El técnico tiene que primero aprovechar el talento y el prime de esos futbolistas que tiene ahorita y mirar qué tanto le pueden dar al equipo de mayores. Y la fecha FIFA, es decir, los amistosos, si no estoy mal, se sabían previo a la conformación de las fechas de la Liga BetPlay, si no estoy mal. Sí, también. Es decir, la conformación del calendario de la Liga BetPlay se realizó posterior a conocerse que cuáles iban a ser los amistosos y las fechas de los amistosos. O sea que el problema es de la DIMAYOR en la realización de la programación y el calendario. Entonces, así mismo como la embarraron con la programación, con la generación del calendario de la Liga BetPlay para esos cuadrangulares finales, tienen que sí o sí mirar qué alternativas le dan también a los equipos, a los clubes, porque los están afectando sí o sí. Es que a quién se le pasa cruzar cuadrangulares finales o finales en la liga con fecha FIFA. Ya no tiene lógica. Y bueno, es que eso es una Dimayorada que hace la Dimayor en este caso. No Venga, sé, les iba a preguntar. ¿Sebas tiene música? Diga. Sí. Es que se escucha su música. La quité. Ya, continúe, Diego.
Ah, bueno, entonces pasando a los arqueros, que era la antes de que Ah, sí. de que ¿Quién ¿cuál era la debería pregunta? ser el portero titular hoy por hoy de la selección Colombia de mayores? No va a ser Camilo Vargas. Vargas, que viene con proceso de selección, es decir, siempre ha sido el segundo portero o el portero suplente de David Ospina. Álvaro Montero, que ha sido el segundo portero cuando Camilo Vargas ha sido el portero titular. O Kevin Mier, que para mí viene en mejor estado de forma que Álvaro Montero a esta convocatoria. ¿Cómo la ven? Para mí va a ser Vargas, por antigüedad, por todo. De pronto también por rodaje, creo que viene jugando con el Atlas en México, ¿no? Sí, le está yendo bien. Entonces Es creo que que, siempre ha sido figura. En clubes exacto. siempre la lleva muy bien a Vargas. Ah, Vargas siempre ha sido un portero rendidor, la verdad. O sea, en donde ha estado, o sea, cuando lo ha necesitado la selección Colombia, ha cumplido para mí. Entonces creo que Vargas va a jugar como mínimo el de Alemania. El de Alemania lo va a jugar completo. A mí lo dije, creo que, y lo llevo pensando desde hace mucho tiempo, creo que Mier tiene que ser el segundo arquero de la selección, no solo porque es el futuro de la selección, sino porque es el presente también. Obviamente le doy ese respaldo a Camilo Vargas como arquero titular, no solo por antigüedad y porque ya más, yo creo que va a cumplir casi 10 años con proceso de selección de mayores, yo creo. No solo por eso, sino porque es un grandísimo arquero, o sea, a nivel técnico, a nivel de conceptos, es un atajador de penales muy bueno, que por ahí a David Ospina eso se le criticaba mucho, que no era un arquero ataja penales. Camilo Vargas sí lo es. Es verdad. Y es un gato de ajo de los tres palos, es un gato de ajo de los tres palos. Entonces, la discusión, para mí la discusión debería estar centrada más en quién va a ser el segundo portero, que para mí es Kevin Mier por encima de Chunga y por encima de Montero. Y ya. Pero es que ojo Y la verdad. porque igual yo considero que en algún momento Espina va a volver. Esa es la pregunta, esa es otra pregunta. Y esa es otra cosa. Y es si se le entregaran ya las llaves de la portería a Camilo Vargas para darle continuidad no solo al proceso de Camilo, sino un proceso también de otros arqueros que van pidiendo paso, porque no solo Kevin Mier, ¿no? También está este arquero del Milan, que ya lo han estado también en convocatoria. ¿Danovis se llama? No, ¿sí? ¿Cómo? David Vázquez. Davis. David Vázquez. O sea, también yo creo que Lorenzo, dentro de la, digamos que ese cambio generacional que está intentando realizar en algunas funciones, que no trata de hacerlo tan bruscamente, empezar a mirar si el regreso de David Ospina sea para que sea el titular o no, ¿no? Porque también puede ser que le dé la titularidad indiscutida a Camilo Vargas por presente y por proceso, y que David Ospina empiece a apoyar desde la banca. Y yo no lo veo así, sobre todo por declaraciones de Lorenzo. Él es muy, digamos, muy afianzado a jugadores que ya están con un legado dentro de un club o dentro de una selección. O sea, ya lo ha dicho. Para él los procesos tienen que caminarse. O sea, los procesos de cambio generacional tienen que caminarse con los líderes de un equipo. Y ojo, no estoy hablando de líderes de los que hablan o capitanía, sino en cuanto a longevidad dentro de un equipo, y David Ospina es de uno de ellos, junto a James y junto a Falcao. Entonces no sé cómo irá a gestionar eso. Pero para mí sí, Camilo Vargas debe ser al menos mientras que regrese David Ospina con condiciones, sí debe ser el portero titular, y también compro el que sea el segundo portero Kevin Mier, por presente. O sea, me parece que el presente de Kevin Mier, y no solo de esta temporada, desde la temporada anterior, ya como dos Exacto. o tres temporadas que ya en un mismo nivel. Creo que es después de que Quintana suelta la titularidad de Nacional. Desde que suelta la titularidad nacional, Kevin Mier ha venido mostrando regularidad en la portería de Nacional.
Y para mí sí quería ser el portero, el segundo portero de la selección. Darle proceso a ese talento que hay en bajo palos. Ve cómo lo ve Andrés. David Ospina regresaría en mayo. Ah, ¿estamos aquí? Ah, no, regresaría en Estamos en junio, perdón. junio. Es que Regresaría en junio. sabe cuál es el tema con Ospina? Y es que, bueno, Ospina está en el Al-Nassr. Hablando un poco de Ospina, y es que creo que le van a dar como la oportunidad de que pueda, no sé, como despedirse bien de la selección Colombia, ¿saben? Y ya cuando pueda llegar Ospina o no, porque es una pregunta y puede pasar como que Néstor Lorenzo no lo vea como un portero indispensable para este proceso de camino a Estados Unidos 2026, 30. Yo no sé, pero o sea, David Ospina tiene 34 años. O sea, para la posición de arquero, digamos que no me parece que sea una edad para empezar a despedirlo tan rápido. Y hemos visto que David Ospina, sin ser titular en sus clubes, rindió siempre con la selección. Y yo creo que, o sea, yo creo que en eso no hay discusión, ¿no? Y es que en cuanto a talento, David Ospina es nuestro mejor portero. Sí. Al menos actualmente, que no conocemos cómo es Kevin Mier en la selección de mayores, no ha tenido la oportunidad de atajar. Pero en cuanto a talento, yo sí creo que David Ospina ha mostrado tener, digamos que la capacidad de ser arquero de selección, digámoslo así. Le pasó a Romero con Argentina en su momento, en selección también en Argentina. Sin ser titular en Manchester, era jugador consolidado dentro del arco de la selección de la selección argentina. Lo mismo pasa con David Ospina. No fue titular en Arsenal, en Napoli alternó también la titularidad. A lo último fue que se consolidó en la titularidad, pero ya después no. Pero siempre rindió en la selección. Entonces no sé cómo vayan a gestionar eso ahí, porque sí hay jugadores que tienen que empezar a darse paso, pero en cuanto a talento, yo creo que David Ospina sí sigue teniendo punticos por encima de los demás. Sí, es verdad. Y hablando del momento que vive los porteros colombianos como Álvaro Montero y Kevin Mier, creo que todos es unánime lo que pensamos y todos llegamos a la misma conclusión, y es que el segundo portero debería ser Kevin Mier o sea, por el momento que vive y por la edad también, o Por sea. presente y por proyección, pongámoslo así. Exacto, sí, por presente y por proyección. Porque si le dan, no sé, minutos, un partido, 45 minutos, lo que sea, eso le va a ayudar a tener experiencia portando la camiseta de mayores de la Selección Colombia. Y eso es bueno. Eso quiere decir que es bueno porque va a empezar a adquirir experiencia, rodaje. Y eso, en últimas, es lo que necesitamos a partir de este momento. Tal vez a futuro, no sé, igual Montero también ya está con la edad avanzada. Montero tiene 31, 32 años, igual que Camilo Vargas. Entonces, Pero es que para mí eso, es que para mí esa edad en la posición de portero no me parece una edad avanzada, la verdad. pero imagínense que Marquines mejore y tenga un excelente presente. ¿Usted preferiría llamar a un Montero o Marquines? Dependerá de cómo rinda en selección y cómo lo vean en entrenamientos. O sea, es que se puede llamar para probar, ojo. ¿Sí? Pues Sí. para mirarlo, cómo están, cómo le va en selección de mayores. Sí. Otra cosa es que ya tenga que ser titular, yo no sé si pueda ser titular, pero que se pueda ganar una convocatoria, sí. Esa es la cosa. Bueno, y también va, depende del gusto del técnico, porque digamos si en este momento al profe Néstor le guste más Montero que Mier. No, yo creo que iba a pasar eso. Yo creo que va a pasar eso. Él es muy de respetar esos procesos y Montero ha estado dentro del proceso de él como segundo arquero, porque no ha tenido a David Ospina. Y su primer arquero ha sido, sí o sí, Camilo Vargas, porque ha respetado esos procesos. Yo creo que lo mismo va a pasar con Mier, pero al menos lo podrá ver, o al menos que lo ponga a jugar un poco, ¿no? Si se lo va a llevar,
y le va a quitar al portero titular de Nacional, al menos que lo ponga a jugar. Exacto. O sea, que les dé oportunidad de tener minutos. Claro, porque es que usted no. O sea, yo digo una cosa, yo entiendo, y eso lo mencionan algunos técnicos, y es que la intención de la convocatoria también es que sea una integración con los jugadores de la selección colombiana, es decir, con la conformación de un grupo, ¿sí? Pero usted también necesita sí o sí medir las capacidades de ese futbolista, digamos que a fuego, al paredón, en un partido de fútbol. Si usted no lo hace, no va a saber cómo va a responder ese futbolista ante la presión, ante los contextos que se den en un partido de fútbol, las situaciones, en cómo le pueda responder en frente a adversidades, en cómo se comporte en terreno de juego, de si es una persona que habla o no habla, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas tiene que verse en ese tipo de partidos amistosos. Y si usted no los prueba, pues no va a tener ningún tipo de garantía de que el jugador, el día de mañana, si se le lesiona a su jugador titular, él le vaya a responder de forma adecuada, digamos que supliendo el jugador titular. No, eso no le va, si usted no lo prueba, no le va a garantizar eso. Oiga, pero vamos. ¿A ustedes les gustó la convocatoria? ¿O de las novedades que hay, qué les gustó y qué no les gustó? A mí lo de Mateo Casierra, la verdad no lo tengo muy visto, entonces digamos que no. Me sorprende porque lo último que conocí de Mateo Casierra, porque no le he hecho mucho seguimiento en Zenit, fue que bueno, estuvo en el Ajax, después pasó, no me acuerdo a qué club, en ese club le di un par de partidos, pero hasta ahí. Ese es el nombre que más me sorprende. El resto, por ahí Davinson Sánchez, creo que todos estamos de acuerdo que, no sé, no. A mí Pero me vea que gusta hay un hablar. tuit antes de que pase de otro jugador. Hay un tuit de Juan Felipe Cadavid haciendo una comparativa entre lo que fue, entre lo que es de los números de Casierra y John Córdoba, que están en la misma liga. Incluso hasta creo que son de la misma posición. Mateo Casierra, según lo que nos muestra, porque son gráficos que nos muestra ahí Juan Felipe Cadavid, tiene mejores números John Córdoba que Casierra. No, pero John Córdoba está en Turquía. Tan raro porque dijo Juan Felipe Cádiz, dijo eso. Por eso, pues, ¿el Zenit de dónde es? De Rusia. De Rusia. ¿De Rusia? Pues a mí me parece acá que John Córdoba está en el Krasnodar. Y No de sé en qué Rusia. equipo esté. De Turquía. Eso es Krasnodar es de Rusia. Turquía. No. ¿Sí? ¿Krasnodar? Estoy Ah, sí, casi Krasnodar seguro. es de Turquía. No, es de Rusia. De Rusia. ¿Sí? De Rusia, sí. Por eso créanle a Sebastián siempre. Sí, yo Y sí, André no. nunca. Es equipo ruso, ya, ubicado en la ciudad de Krasnodar. Pero, digo, pues, ¿Qué iba a decir? yo. Lo que pasa es que a mí no me gusta. No me gusta, y eso lo dicen mucho. Mucho. No, se lo escuché a Bielsa, se lo escuché a Scaloni y también se lo escuché a Tite. Digamos que los técnicos, y esta es una buena discusión, los seleccionadores no son quienes para dar merecimientos, para premiar a los jugadores, porque ellos no hacen eso. Ellos lo que hacen es conformar su grupo, sus jugadores, en función a lo que ellos quieren construir de su equipo y las formas y el estilo de juego que ellos quieren consolidar. Entonces, está bien mirar los números, comparar los números entre uno y otro, pero pues para Néstor Lorenzo, quizás dentro del estilo de juego de la Selección Colombia, Mateo Casierra entra mucho más que John Córdoba. Y yo lo poco que le he visto a Mateo Casierra, y lo que sí he visto yo a John Córdoba, porque a John Córdoba quizás sí lo he seguido más que Mateo Casierra,
A mí me parece, no sé, me deja mejor pinta Mateo Casierra que John Córdoba. A mí John Córdoba no es un jugador que me, no sé, abrir bloques bajos no, no es un jugador que te ofrezca soluciones, que es un jugador muy potente, muy físico, Es más pero 9, ¿no? John sí, algo, Córdoba. O sea, sí. es referencia mucho más a los centrales, es mucho más de jugar ahí en área, digámoslo así. No, está bien comparar los números para ver que a quién le ha ido mejor, pero hay que ver el perfil del jugador y ya en selección qué es lo que quiere Néstor Lorenzo con ese jugador. Y también cómo No se creo que haya acomoda. Casierra. Yo pregunto si digamos el Cucho no hubiera podido entrar en esta convocatoria. ¿Por encima de Sí. Mateo? Por encima de Mateo Casierra, por ejemplo. Sí, o sea, los números del Cucho no son malos en la MLS. Y además No, que y es un está bien. futbolista que ha jugado en banda, bueno, con Lorenzo jugó en banda, también ha jugado en su carrera, recuerdo en el Mallorca, también jugó en banda en algunas ocasiones y también ha jugado como 9 referencia. Y la Y se le diferencia va del la Cucho es América. que sin tener la talla, tiene otras alternativas de juego, ¿no? Como delantero centro. Oiga, y Luis Suárez. Luis La Suárez a mí verdad, me. yo no seguía mucho de Luis Suárez, entonces yo no hablaría mucho de él. No, no me A atrevo a mí. decir si sí o si no. Yo A mí estuve también me viendo. gustaría. Yo estuve viendo Sé algunos. que ha marcado con lo que gol, pero en lo personal, yo no lo veo encajado dentro del modelo de Lorenzo. O ¿Por sea, su qué? perfil no me encaja. Porque él busca que su 9 no solo se posicione en referencia de los centrales rivales, sino que genere también otra forma de jugar. O sea, entre dentro del circuito. Por eso es que usted siempre va a Borré en las convocatorias de Lorenzo. Porque Borré genera ese tipo de cosas. No es el goleador, no es goleador. Pero sí es un 9 que sabe retener la pelota, o sea, sabe jugar de espalda. Sabe jugar en primer toque y tiene creatividad también para dar continuidad a las Y jugadas. en base a eso, Y Luis Suárez entonces. no tiene esas características. Luis Suárez es un jugador mucho más de referencia, mucho más de aprovechar el área, inclusive en velocidad y en transición, también tiene esa capacidad, pero en cuanto a circuito de juego no tiene ese perfil. Y en base a eso, entonces, ¿Muriel no hubiera servido con esas características? ¿O es más por No, el? Muriel, no, no. Muriel es mucho más explosivo, la verdad. ¿O el Toro? Bueno, no es que el presente de ellos dos no es muy bueno, que digamos, ¿cierto? No, y tampoco, sí. Y en la selección tampoco es que hayan mostrado gran cosa. Pero bueno, ¿qué otro nombre les sorprendió ahí? Bueno, Diego, ¿No les terminé. sorprende o no les cansa un poco también el Davinson y el Yerry Mina? Yo iba a hacer una mención honorífica a Yerry Mina. ¿Puedo hacerla? Yo digo, qué artera estar viendo a esos dos ahí todavía en esa convocatoria. Me aburre. Yo iba a decir una cosa con respecto a Yerry Mina, sobre todo con respecto a Yerry Mina, porque me parece que el remate de su temporada es más o menos rescatable. No sé qué ¿Qué opinen va? ustedes. Se la pasó lesionado solo Pero porque hizo un gol que salvó al Everton. no, 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 Pero jugó, o sea, más jugó allá, más allá del gol. los partidos. ¿Cómo? ¿Qué dijo Diego? Creo que se le fue el audio. Sí, se le está yendo. ¿A quién? ¿A mí? Sí. Sí, creo que se está yendo como el talento de Mina. No entra nada. Chistecito ahí, Fernando. Bueno, ¿y qué? yo estaba diciendo. Está teniendo dificultades como Yerry Mina. No, 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 no. Yo estaba diciendo que más allá de como el momento mediático que tuvo Yerry Mina. O sea, estuve haciendo el trabajo de seguirlo, de ver sus partidos y cómo jugaba. Y yo considero que el remate de Yerry Mina es un remate de temporada decente. Creo que vale la pena ver y probar si realmente tiene la madurez futbolística para poder aportar a la Selección Colombia. O sea, creo que es una buena oportunidad. Ahora que está, entre comillas, bien físicamente,
y no está como entre paños o llega lesionado o una vaina así, opino yo. Yo la verdad yo no veo a Mina en el o en el modelo de juego ahorita de Lorenzo. No lo veo defendiendo hacia adelante. No lo veo. Ni a Davinson. Ah, veo más a Davinson que a Jerry Mina. Pero el A Davinson por sus Davinson fallos. en buen nivel. Sí, exacto. Que es un tiro al aire, ¿no? Porque puede que esté en buen nivel y ¡pum! La embarra. Una pequeña embarradita. Oiga, sí, Pero yo veo más a Davinson que a Jerry Mina. a mí me hace falta Cuesta. Claro. Carlos Cuesta, ese es el nombre. Carlos Cuesta no está. No está Pero Carlos sí Cuesta. está Es que ese es Muñoz. el nombre. Ese es el nombre. O sea, para mí yo no sé por qué no está convocado Carlos Cuesta. Creo que le dio el espacio a Gerson Mosquera, ¿no? Pero creo que Carlos Cuesta está encima de Jerry Mina y de Davinson. No, 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 no. Sí. Ojo, ojo, ojo. Respeto a Jerry Mina. O sea, por encima de Davinson sí, pero Jerry Mina no. ¿Qué? Ayer salió, pero ayer fue titular, pero salió, no sé si salió por lesión o qué, Carlos Cuesta. No creo que haya salido por lesión porque no. Estaba mirando noticias a ver si hubo alguna lesión o algo y no, no aparece nada. No, ayer fue titular y salió, pero Sí, no por eso. tampoco he visto lesión ni nada. La Pero hay que verdad, decir que sorpresa. se, al menos en un toque celebramos la convocatoria de Gerson Mosquera. Sí. Es uno de los de los talentos de proyección que más ha sacado Nacional al menos en los últimos años en cuanto a defensa. Y creo que también el Es de buenísimo. creo que también el de Castaño, ¿no les parece? Es como la tercera convocatoria que ya lleva. Digamos que Castaño ya es más habitual verlo desde que se ganó el puesto con Lorenzo, ¿no? Gerson Mosquera sí es una novedad, sí es una sorpresa. Primero porque salió de Nacional al Wolverhampton buscando alternativas y no las encontró. Se lesionó además, creo que fue lesión de ligamento, si no estoy mal. Me corrige Diego. Sí, creo que Y sí. después de que se recuperó, después de que se recupera, no tuvo ni siquiera, en algunas ocasiones ni siquiera lo convocaban en el Wolverhampton, al menos como alternativa. Va a la MLS, al Cincinnati, jugando él, creo que está, ese equipo creo que está jugando con línea de 3, si no estoy mal. Y ha rendido. O sea, incluso ha hecho goles importantes Mosquera en el equipo. Ojalá lo ponga un poquito para verlo un poco. Ahogando de stopper por izquierda. Sí. No, es que es muy bueno. Ah, ese pelado es muy bueno. Ojalá lo sigan llevando. ¿Qué otra novedad encontramos ahí? Pues Pues más allá de las que ya hablamos, ¿no? Salazar, pues es una novedad. Y Cortés, pues obviamente es una sorpresa. Cuadrado. No se habla mucho de Cuadrado, pero Cuadrado no era como, no estaba siendo convocado por Lorenzo. ¿cómo jugar a Cuadrado con Lorenzo? de extremo. Qué pregunta, ¿no? Pero, vea, pero ¿no les parece curioso? Porque en las convocatorias pasadas llamaba Falcao, llamaba James, alguno de los dos. Y en esta fecha FIFA, que no está ninguno de los dos, llama a Cuadrado, que es otro referente de esa generación del Mundial 2014-2018. O sea, se nota que quiere por lo menos tener dos, tres jugadores de esas generaciones. A mí me parece Es que que ahí me sorprende. yo no sé si les mostré a ustedes un TikTok en el que a él le preguntaron de cómo se tiene que hacer un cambio generacional en una selección o en un club. Y él dice que él no es partidario de hacer esos cambios tan drásticos porque él consideraba que como que esos cambios drásticos se resentían dentro de un mismo grupo y que conformar uno nuevo no es fácil. Es mucho más fácil llevar los nuevos jugadores que se van proyectando como relevo generacional con la experiencia de los que ya han llevado años en un grupo, en un equipo, en este caso en una selección. Por eso es muy normal ver, por ejemplo, llamados de Falcao, llamados de James, de Quintero,
que son muy polémicos, pero que digamos que en cuanto a conformación de grupo tienen que tener sí o sí, digamos que una misión por parte del técnico, como un indicio, como de que quiere que ese cambio generacional se empalme, hacer como un empalme generacional sí o sí, que esa nueva generación no llegue de forma tan brusca al primer equipo. A mí me sorprende, la verdad. Me sorprende Cuadrado, pero pues, Pero vea porque... que Cuadrado viene con buenas actuaciones en Sí, Juventus. con buenas Viene jugando actuaciones. bien en Europa League, tuvo buenos partidos. Pero digamos que no haya sido tan convocado con Lorenzo, pero pues esta vez sí lo convocó. Yo creo que hasta ahí, porque Mosquera ya viene siendo convocado, el chico de Portland. Castaño también viene siendo convocado. Wilmar Barrios es habitual, Lerma es habitual, Carrascal también es habitual. Carrascal que podría salir en Barrios ese mercado. ya había estado con Lorenzo, Sí, sí, sí. pero no había sido titular, ¿cierto? No, no, Sea, porque incluso era... jugó, pero no de titular, o sea, entró como alternativa, si no estoy mal. De hecho, quien jugó en el mediocentro fue Lerma, si no me equivoco. Lerma y Campuzano. Ajá. Sí. Lerma, Campuzano, luego llega Castaño. Yo pensé que iba a volver a seguir llamando a Campuzano. Oiga, sí, y a mí me gustó mucho, al menos en los amistosos, a Campuzano, que Campuzano dicen lo quieren de vuelta en Boca, En Boca. es lo que se rumorea. Qué malo de Villa, ¿no? Pero, Claro. vean lo interesante, vean lo interesante, porque hay muchos que han llamado rosquero a Lorenzo, como este Bermúdez, en las convocatorias, pero yo creo que la convocatoria muestra un proceso, al menos de scouting por parte del equipo de él. Estamos viendo a Juan David Mosquera, nadie lo tenía en el radar, hay que decirlo. Esa es toda de Lorenzo. O sea, en los medios nadie daba a Juan David Mosquera como titular, o al menos como alternativa para una convocatoria de selección. Lo llamaron, gustó, o al menos al técnico le gustó, y lo ha empezado a seguir llevando como una alternativa para Muñoz, por si acaso. Bueno, lo de John Arias sí era, si bien lo llama Néstor, le ha empezado a dar las llaves del equipo a John Arias y a Carrascal, a esos dos futbolistas, porque digamos que son los que han mostrado más cositas dentro del proceso de Lorenzo, y donde mejor se ha mostrado fútbol ha sido con esos jugadores y también junto a Yasser. Pero sí se ve un proceso en algunas posiciones. Sí me queda corto sí o sí la posición de 9, es que solo tenemos a Borré de 9. No tenemos a nadie más. Que John Javier Durán lo está utilizando más en banda hacia adentro, pero pues parte de banda. Pero igual no está. Sí, Y no está no convocado, está, no no. está convocado. Y sorprende porque jugara o no jugara lo llamaba. Bueno, al menos ahorita en el Aston Villa, porque la No, MLS él jugaba. creo que lo que leí de Pipe Sierra es que estaba lesionado, que tuvo como una recarga muscular y por eso no fue llamado a la convocatoria. Pero como no juegan, entonces así raro, porque pues no juegan en Aston Villa. Y tuvo una recarga muscular, pues es rarete. Pero pues eso dijo Pipe Sierra. Está rara esa lesión. Vamos al 11, ¿cómo formarían ustedes? ¿Cómo sería su once, Andrés? Vamos con usted. Chan, chan, chan. Bueno, yo formaría de la siguiente manera. ¿Su portero titular cuál es? Camilo Vargas. Camilo Vargas. ¿Su lateral derecho? Lateral derecho. Ahí tengo una confusión siempre. ¿Salazar es izquierdo o es derecho? Es izquierdo. Salazar es zurdo, sí, él es lateral izquierdo. Ok, mi lateral derecho es Muñoz. Muñoz. Centrales. Centrales son Lucumí y Mina. Lo comí. Paseo. No, 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 nada, no.
Cada quien hace su once. ¿Por qué Renzo Solo no? lateral izquierdo. Machado. Ve tan raro. ¿Usted cómo va a jugar? Me imagino que un 4-3-3, ¿no? ¿Cómo ha jugado Colombia? ¿Cómo ha jugado O Colombia? Sí. 4-2-3-1. No, yo creo que Bueno, me la jugaría 4-2-3-1. sus pivotes, entonces. Va a ir Lerma. ¿Qué? Lerma y Mateo Zuribe. Okay, sí. Por derecha, espera. Su Lucho sí, Díaz por derecha. es me funciona por izquierda, ¿cierto? Pues Lucho Díaz casi siempre ha jugado ahí. Por izquierda. A perfil cambiado. Pero también le he visto en Liverpool, a veces ha jugado también por derecha. Yo pondría Bueno, eso yo Cuadrado sí me está por acá. derecha. Cuadrado por derecha sí pega más. Lucho por izquierda. Luchito por izquierda. Carrascal de media punta y Borré. Carrascal en de media punta. Sí, como enganche. Ah, ok. Entonces Carrascal y delantero Borré. Creo que en el delantero no vamos a tener discrepancias porque casi siempre es lo mismo. Pues no hay otro 9. Casierra. Esto sería el 11 de Andrés, de Diego. Vargas, Portero. Camilo Vargas. Vargas. Lateral derecho. Lateral derecho, Juan David Mosquera. Uy. Centrales. Centrales, John Lucumí y Jerry Mina. Epa. Aunque yo pongo Lateral a Gerson Mosquera. izquierdo. No, mentira, voy a colocar a Gerson Mosquera. Córreme, Gerson Mosquera. Gerson Mosquera. Mosquera. Lateral izquierdo, confianza total. Andrés Salazar. Salazar también. Medio centro. O pivote, ¿Usted ofensivo. cómo va a jugar? Es que creo que va a jugar 4-3-3, sí. Va a utilizar la formación De de Lorenzo. argentino. Sí, Medio centro. Kevin Castaño. Sí. Interior. Mateus Uribe. Mateus, que ya firmó con Al-Azhar, ¿no? Va a ser lo va a entrenar Lillo. Bueno. El otro interior, John Arias. John Arias. Por izquierda, Extremo. Luis Díaz de Liverpool. En la izquierda. ¿Sí? Y sí, en la izquierda. Y Jorge Carrascal por la derecha, pero por la derecha tirándose, es que como un falso extremo. Así, falso extremo. Perdón, perdón, perdón. Paréntesis, paréntesis. O sea, ¿John Arias Dígame, también sirve señor. de interior? Claro. Claro. ¿Y en marca funciona bien? Sí. Ok, siga, por favor. Listo, continúo después de la interrupción de Andrés. Por derecha, Jorge Carrascal, pero como un falso extremo, o sea, total libertad para él. Juegue, juegue, Jorgito. Y Juegue delantero, el Rafael Borré. Santos Borré Amaury. Bueno, 11, bueno, 11. Esto, I salimos like. campeones. ¿Cómo go? Salimos campeones con esta. ¿De qué? Papel y Van lápiz. a ganar más la Papel y lápiz. Libertadores. Un buen Libertadores. Bueno, les digo la mía. Es que la mía es un poquito parecida a la de Diego. Sí, ustedes siempre los dos van ahí. No, pero ¿por qué dices eso? Yo aquí estoy solo.
Portero. Yo la apoyo. Vargas. Bueno, hay que decir que este sería el 11 contra Irak, ¿no? Y lateral derecho, voy con Muñoz. Centrales, me voy con Lucumí. Y también me voy con Mosquera. Tan raro. No, perdóname, pero yo no voy a poner a Davinson ni a Mirna. Sí, o sea. Lateral izquierdo, me voy con Salazar. Medio centro, voy con Castaño. Interior, me voy con Mateus Uribe. Y mi otro interior es Carrascal. En la izquierda pongo a Lucho, obviamente. En la Okay. derecha pongo a John Arias. Así como quiso poner a Diego ¿a qué? A Carrascal. Yo pongo ahí a John Arias. Y en punta Borré. Y me gusta la de Luife. ¿Cuál tiro la de Luis Fe? Miramos. El 11 de Luis Fe es Vargas en cuadrado de lateral derecho. Uf. Cuadrado, Mina, Lucumí, Machado en la línea defensiva. Castaño, Mateo Zuribe y Arias. Carrascal, Lucho Díaz y Borré. Me gusta. Uf. Compro. Yo siento que nos van a atacar a la espalda de los laterales, pero lo más de lindo, yo. Uy, sí. Pero igual Es una compro. autopista para mí. Hay que atacar. Sí, quiere atacar. Es el 11 de él. Pero es que igual Cuadrado no es que defienda tan mal. ¿O sí? No. No, sí. O sea, puede que en duelo a uno no quede tan mal, pero la espalda le comen. Bueno, gente, ¿qué se queda por ahí? ¿Qué falta? Creo que nada. Yo no veo Mañana nada más. transmitimos Ah, mañana partido. vamos a. Mañana transmitimos. Mañana juega Millonarios, ¿no? Millonarios América Mineiro. Millos. Para los hinchas de Mañana ganan y Millonarios. clasifican ya, ¿cierto? Ganando clasificamos. Clasifican, digo. Aplausos, aplausos. Felicitaciones por la final, Andrés. Nos ganaron bien. Uy, fue un partidazo. Yo sigo insistiendo que Millonarios tiene para llegar a la final de Sudamericana. La verdad, sí. En serio, no de joda. Y hasta para ganarla. Como tienen ustedes, Andrés. Pero esa final ya sería para el próximo semestre, ¿cierto? Sí, claro, Andrés. Sí. Porque es que ahorita Millonarios lo van a desmantelar. Yo creo que ¿Será? tampoco. Yo creo que Yo no tampoco. creo. De pronto Vargas Llinás. Pues Ah, bueno, sí. Vargas Llinás. De Llinás sí se ha hablado de que hay opción de que se A vaya México. en verano a otro equipo. Han hablado Sí mucho de se ha México. mencionado por ahí, pero es puro rumor. O sea, todavía no es nada fijo. Cortés y ya creo que lo de Lens ya es casi hecho. Dicen que apareció un equipo italiano también. Sí, también lo quiere. Pero bueno, digamos que es el jugador que más pretendientes tiene. Porque la verdad, o sea, el 11 de gala que tiene hoy por el Millonarios, no es que peligre tanto en desbaratarse. Sea, tiene más peligro que se le vaya a Ginás y Cortés que más jugadores como en la temporada pasada. A ver, Perlaza no se les va a ir. Vega, no se, Vega,
Perlaza no se les va a ir, Giraldo no se les va a ir, Cataño no se Oiga, les va a Gira, ir. ¿qué temporada de Giraldo? Sí. Muy bueno. Empezó de menos a más. Vea que a mí les voy a contar una anécdota que me pasó esta semana. ¿Ustedes sí vieron el fake news que salió de la convocatoria? Sí. Resulta que es que cuando salió ese fake news, yo estaba súper indignado porque yo dije, no, se van a llevar a Giraldo, a Leo Castro, a todo el mundo y Millonarios queda aquí entre nos, ¿no? Tan bonito Andrés pensando que le iban a llamar a todo el Millonarios. Que Millonarios iba a ser la base de la convocatoria. Qué pena. Me lo imagino. Cuando Me llegó lo a James imagino. desempleado, ¿qué opinó? ¿Qué pensó? Yo dije, no, Se la pero comí toda. sí, claro. Andrés, no es que la situación está dura. Estuvo grave, estuvo chistoso. Bueno, pero en serio, fuera de joda, para los todos los de Millonarios. Millonarios tiene con qué ganar para mí a Sudamericana. Fuera de Libertadores sería otra cosa. Pero en Sudamericana para mí tiene todo para ganarlo. O al menos para llegar a la final. Tiene con qué. Claro que también hay que esperar los que lleguen de De Libertadores, ¿no, Libertadores. Diego? Entonces se Los definen terceros. las próximas 2 semanas. Claro, porque solo quedan dos fechas. Creería yo que con esas dos fechas se define. Yo creo que hasta se alcanzaría a definir esta semana que viene. Porque, ojo que ¿Será? River peligra y podría también recalar en la Sudamericana. Esto es verdad. Entonces sería una cascarita ahí. A mí la verdad es que este River no me llena. Yo le decía hacer una pregunta ¿Cuál? así rápido Cancela. como para terminar así rápido. A ver. de los jugadores de la sub-20, ¿qué jugadores ustedes ven que pueden llegar a ser seleccionables en corto plazo para la selección colombiana? Mantilla. Sí. Para mí el trabajo de los dos centrales me gustó demasiado. En esa pregunta ya sacamos a Salazar, ¿no? Y a Cortés, porque ya Sí, los Arturo. convocaron. Sí. Y Ya Arturo hacer, Duro bueno, ya. ya traía Ya. proceso, pues ya lo habían convocado. Listo. Bueno, para mí, Mantilla y Álvarez, a los dos centrales, para mí tienen con qué ser convocados en la de mayores. Puerta, me gusta, obviamente el Capi. Y ya, para mí Tomás Ángel todavía no. Le No falta tengo conocer, más. le falta un Quizás poco más jugado. Ocampo. Como para mirar a ver cómo le va. Porque vimos muy poco de su otro lateral. ¿Cómo es que se llamó? Se llamaba, perdón. ¿Devan? ¿De tanto? Campton. Campton. Uy, a mí me gustó ese lateral. Sí, mostró cositas buenas. Muy, muy intenso. O sea, tiene full concentración en jugadas. Muy bueno. Para mí, he visto, tuve la oportunidad de ver como los calentamientos de la Selección Colombia sub-20 y me parece súper interesante la actitud de Alexei. O sea, a futuro, bien a futuro, porque creo que tiene 17, 18 años, pero me parece un jugador muy interesante. Sé que no le han dado minutos ni nada de eso, pero a mí como jugador, Alexei me parece un excelente Alexei Rojas, el tercer arquero de la sub-20. Considero que ese podría ser un jugador para tener ahí en cuenta. Ocampo, a mi forma de ver, Ocampo también haría parte de esos seleccionables, junto con Mantilla y Pues Álvarez. yo diría que esos tres, ¿no? Son los más fijos, que son los centrales y puerta. Sí. Sí, la verdad Así sí. a corto plazo. A corto plazo. Sí, a corto plazo. Yo también compro a Álvarez, a Mantilla, Ocampo,
Ocampo hay que dejarlo crecer un poco más, igual que a Tomás Ángel. Creo que a Tomás Ángel tiene que mejorar ciertas cosas y volverse más jugado, por así decirlo, no sé, A Mayo, a pero Mayo, para en mí, general. ¿A Manjoma no le alcanza? para mí, ¿a No. quién? ¿A Manjoma? Manjoma no, todavía no. Uy, no, sí, No. no, 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 Manjoma todavía le falta mucho, pero vea que para mí, a Puerta lo veríamos más con Lorenzo con un medio centro. Ah, ojito, porque yo iba a decir algo con respecto a Puerta, y es que he leído varios artículos que dicen que desde Alemania Xavi lo está pidiendo para el Leverkusen. Pues es Quería que hacer él, con él. ya le notificaron a él que la pretemporada tiene que hacer con el Leverkusen, que Xavi quiere mirarlo a ver cómo le va. Sí. Yo creo que encaja bien en ese Al equipo. menos que lo tengan como alternativa, ¿no? Porque creo que ahí ya hay una posición que lo tiene, que es Palacios, creo que es el argentino, Ezequiel y lo hace muy bien. en ese medio. Aunque ese equipo maneja un doble pivote. Doble pivote. Pero digamos que dentro del pivot retrasado, ya esa posición la tiene ahí Palacio, que para mí juega bien. Muy bien. Al menos que le den la oportunidad como alternativa, uno nunca sabe. Pero con Lorenzo yo creo que sí veríamos un Puerta más de medio centro que de interior, por el talento que tiene ya la selección en esas posiciones. Tiene a Carrascal, tiene a John Arias, tiene a Yasser, tiene pues a los crack, tiene a James y Quintero, que cuando estén en forma sí o sí, yo estoy seguro que los llama y los pone titular, y también lo haría. ¿Qué irá a pasar con Entonces Quintero? lo último que supo de Quintero es que Junior quiere comprar el pase y negociar con el futbolista los porcentajes. Aquí quieren tenerlo otros mesecitos más. ¿Y Y sería una? desde Argentina dicen que también lo quieren de vuelta. Si yo fuera Quintero, me iría para Argentina. Yo también. Y no es que quedarse en Junior. Oh. Bueno, un saludo para los hinchas del Junior, que lo tengo. Pero no, sí, yo también. O sea, literal, fue muy mala decisión haberse quedado. Bueno, entonces, bueno, es que también el contexto no le favoreció, ¿no? Porque se lesionó. Porque realmente su temporada en Junior es una defensa, ¿no? Le costó mucho a él y al equipo. O sea, conformarle un equipo a Quintero le costó mucho al Junior, conformarle un buen equipo alrededor de él. Pero eso, en estos días tengo planeado hacer dos videitos. Vamos a ver cuando los saco. El de la selección, sí lo saco antes del amistoso. Ay. El de la selección sí lo saco antes del amistoso. Lo voy a tomar de referencia los últimos dos amistosos de Colombia. Un análisis táctico. Y lo otro es que voy a sacar el comparativo que habíamos hecho, que había querido hacer del América campeón con este América de Guimaraes. Ahí ya tengo capturas del América de Guimaraes campeón. Bueno. Guimara es que Bueno, no creo sigue, que ¿no? ese sí. ¿Oh? Guimara es que no continúa. Sí, le están. Lo que pasa es que, o sea, a mí tampoco es que me haya gustado del todo su temporada, pero lo que más le están criticando a él son el tema de apostar por los jóvenes y la convocatoria del Mundial de Sub-20, digamos que fue el detonante, porque la institución, o sea, América como institución, le está invirtiendo a los jóvenes, o sea, el Sí. talento. Y no están viendo en Guimaraes un cuerpo, bueno, en el cuerpo técnico en general de Guimaraes, no están viendo un técnico que esté apostando por los talentos, y que me parece que hay jugadores que al menos sí merecían más oportunidades, como lo es Mosquera. Y también hay un chico central muy bueno, que se me va el nombre ahorita, pero que jugó también un partido titular y lo hizo muy bien.
Y sobre todo porque se pone en perspectiva lo que está haciendo Nacional y lo que está haciendo Millonarios, y obviamente la diferencia Los dos grandes, claro. Es que los dos grandes están sacando jugadores muy buenos. Y y sí, a meter y se a entiende Quedamos. como club, o sea, se entiende como club lo que, o sea, el enojo, digámoslo así. O sea, yo estoy invirtiendo en mis categorías Inferiores, inferiores. sí. Estoy metiendo platica. Y no me están llegando al primer equipo, entonces, ¿qué se está viendo? Y tampoco los están convocando en equipos nacionales. Pues obviamente, pues eso genera frustración para como institución. Y si mi propio técnico que yo tengo encargado de mi primer equipo no me está haciendo mostrando a mis jugadores, pues complicado. Se ha hablado mucho, se ha hablado de Restrepo como alternativa de Guimarães también. ¿Cuál Restrepo? El del Pereira. Aunque él ya salió a desmentir, pero se ha hablado mucho que no ha habido conversaciones. Pero sí es casi fijo que Guimarães no sigue en el América. A la junta le gusta Restrepo y le gusta Lucas Gómez. ¿A quién? ¿A quién? A la junta directiva le gusta Alejandro Restrepo y Lucas González. Uy, a mí me encantaría Lucas González en el América. Pero dicen que Lucas González ya está casi que sellado para el DIM, ¿no? ¿Al Medellín? Eso sí Al no lo Medellín sé. así. Yo por ahí había Eso sí no leído. lo sé. Eso sí no lo sé. Sé Restrepo que sí es un gusto de la Junta Directiva del América. Que se mencionó que hubo ahí conversación y toda la vaina. De Lucas González y no lo sabía. Lucas González es el de Río Negro. Yo aquí echando. El de Águilas. Es el de Águilas. Mancito es muy bueno. Además lo critican muchos por el hablado gomelo. Bueno, ¿nos vamos o qué? Nos Ya me dio vemos hambre. mañana a las 7 de la noche. A las 7, ¿cierto? Hola, con 6 nosotros. 6 y 50, 6 y 50 empezamos la transmisión. Ahí nos estaba saludando una fan. ¿A quién? A nosotros. Ah. Juega Millonarios América Mineiro en Brasil, esperando poder sellar la clasificación. Entonces vamos a relatar martes y el jueves también. Nos van a poder encontrar hablando Y stream cortico después del partido. después del partido, exacto. Media horita, 40 minutos. Exacto. Entonces los invitamos a todos para que estén súper conectadísimos. Bueno, gente, nos hablamos. Y ya nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos, por estar ahí conectados, pendientes. Y ya, muchas gracias. Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, Diego. Chao, Sebas. Chao, Andrés. Chao, el eufórico Diego. Hola.